tenemos toda una vez más Fuerzas Armadas, el hoy, tiempo contigo, el destino de explosivo, conocimiento, por la ejecución de la operación de tal servicio de Bancar, donde lograron liberar a 72 rehenes que estuvieron retenidos en la residencia del embajador de Japón y Lima durante 126 días a la delincuencia terrorista. Todos tienen lo suyo, sin embargo, esto, el ejército en cantidad se ha distinguido de una manera especial. ¿Por qué se pinta? ¿Por qué se ha pintado la cara? ¿Por qué se ha animado a hacerlo? Porque es parte de nuestra identidad y es más, nos sentimos muy gozosos de portar la bandera del Perú de diferentes formas, ¿no? Allí en Viva Perú y esto, te amo Perú, corazón. Ya que ellos así son los que más se arriesgan en diferentes lugares y son capaces pues de dar su vida y luchar en todo lugar por nuestra patria, ¿no? Siempre, ¿no? Nos sentimos orgullosos. Disfrutando de este espectáculo que en realidad nos enorgullece de ser peruanos y pues bueno, seguir adelante aportando algo para nuestra patria. Realmente espectacular estar aquí en el lugar de los hechos, es realmente muy alegre y pues a mí me complace estar aquí y disfrutar de toda esta maravilla. El aniversario del país es un orgullo de todo peruano, ¿no? Se siente feliz de cumplir un año más en esta hermosa patria. El ala aérea número 1, con PLC1, el ala aérea número 1.